soy Rolando Cacuango y bueno, voy a presentarme, ¿no? Vivo en Peguche, en Miguel Egas. Tengo un hijo con discapacidad, tiene 8 años. Mi ocupación actual es un taller de bicicletas. Justamente nació con la elaboración de un remolque para mi hijo. Entonces, de ahí nació el trabajo, de ahí nació, bueno, los clientes. ¿Qué más podría decir? Bueno, mi hijo estudia en la Escuela de Educación Básica La Joya. Tengo una hijita más de 1 año 2 meses. Bueno, el problema empezó a los 3 meses del embarazo de mi esposa con mi hijo, ¿no? Entonces, ahí ya empezaron los primeros problemas por la acumulación de líquido amniótico. Entonces, a los 3 meses de embarazo ya sabíamos que venía con algún tipo de problema, mas no sabíamos qué tipo de problema venía. Al nacimiento nos notificaron ya su discapacidad. Él tenía luxación de cadera severa, tenía escoliosis aguda, paladar hendido y también sufrió asfixia al nacer, por ende su retardo, bueno, su discapacidad intelectual. Esto se agravó por su paladar hendido. Él no tuvo la capacidad de lactar, por ende él tenía que ser alimentado por gotero y por cucharita. Entonces, a esto se agravó más sus enfermedades respiratorias, que fue bastante difícil, ¿no? Porque él pasaba más tiempo en el hospital que en la casa. Pero todo esto empezamos desde, bueno, tuvimos fuerza nosotros, ¿no? Como pareja, como mujer. Desde los primeros días empezamos con las terapias de rehabilitación. Claro que era un mundo desconocido para nosotros, nunca habíamos tenido esto. Y empezamos poco a poco a buscar ayuda, porque nosotros todavía no sabíamos qué grado de discapacidad tenía, no sabíamos qué síndrome tiene, si va a tomar medicamento, todo eso era un mundo desconocido. Más al pasar los meses nosotros empezamos ya a conocer este nuevo mundo, ¿no? Nuestro mundo ya con una persona con discapacidad. Y tal es así que hemos venido luchando todos los días junto a mi esposa en tratar de sacar adelante a este niño. Y me parece que lo estamos logrando, en vista de que ahora, al cumplir casi 9 años, ya es un niño casi independiente. La idea de formar la asociación nació en el Centro Infantil La Joya, ¿no? 3 años mantuvimos solamente como idea, más ahora, el 22 de diciembre del 2015, logramos ser ya una organización legalmente constituida. Los objetivos de nuestra asociación en realidad era para poder recibir el apoyo de las instituciones públicas, porque era difícil que las ayudas de los ministerios puedan llegar hacia otras instituciones, ¿no? Entonces eso era un poquito difícil. Más ahora ya logramos organizar nuestra asociación y constituirla legalmente. El objetivo de la asociación también es poder organizar eventos a favor de las personas con discapacidad, organizar eventos de carácter deportivo, todo tipo de eventos que sean inclusivos, en vista de que la mayoría de los eventos que se organizan en nuestro sector no se hacen de carácter inclusivo. Por ende, es difícil que las personas participen de los eventos. Más nosotros nos estamos enfocando en organizar cualquier tipo de evento de carácter inclusivo. Ese es el objetivo de nosotros, y poder
hacer participar a las personas con discapacidad. Ya organizamos la primera competencia atlética de carácter inclusiva en la que tuvimos la presencia de personas con discapacidad auditiva, con discapacidad visual, personas de movilidad reducida en silla de ruedas, tuvimos las personas con síndrome de Down. Si bien es cierto, no tuvimos la cantidad de personas que esperábamos. Ya sé que todavía la gente está temerosa de sacar a las personas con discapacidad, mostrarles en público, mas logramos hacer este evento y bueno, los que estuvimos presentes nos llevamos, o sea, fuimos bastante emocionados porque ya logramos hacer este evento. Y pensamos repetir el mismo evento en los diferentes cantones que tenemos cerca. Posiblemente lo hagamos en Cotacachi o en Antonio Ante. Pero de que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Vamos a hacer en diciembre, vamos a rematar en el mes de la discapacidad, vamos a rematar en Ibarra y así seguiremos promoviendo la participación de las personas con discapacidad. Poder mostrar a las personas en la ciudad, poder apoyarles de alguna manera en la cuestión de movilidad, en la cuestión de transporte. Para eso nosotros hemos ingeniado un taxi inclusivo, hemos diseñado el taxi inclusivo, lo tenemos en mente, pero necesitamos del apoyo de algunas personas que conozcan de diseño, que conozcan de, no sé, de mecánica, que conozcan de, no sé, el tema que entra en un diseño ya más real, ¿no? Queremos hacer efectivo o real este taxi inclusivo. Este taxi, la diferencia que va a tener del resto de taxis es que una persona en silla de ruedas pueda subir al taxi directamente con toda su silla y poderse transportar sin tener que descargar. Ese sería nuestro proyecto a futuro. Yo soy el presidente de la asociación y junto a nuestros compañeros, a los compañeros de la asociación, de la directiva, pues empezamos a trabajar para hacer realidad en parte las necesidades de las personas con discapacidad. Las reuniones que hacemos, las hacemos en la Escuela de Educación Básica La Joya, que nos presta un espacio donde podemos reunirnos y hacer las diferentes sesiones. Bueno, el Estado ha hecho bastante. Fue notable lo que hizo como Estado, como leyes, mejoró bastante. Se notó. Más las autoridades regionales, las autoridades de abajo, son las que entorpecen la realización de la ejecución de las leyes. Si bien es cierto, tenemos leyes, desde el 2012 tenemos leyes en beneficio de las personas con discapacidad, más las autoridades de turno, las autoridades del sector son las que no ejecutan. Nosotros habíamos ido justamente hace 3 años habíamos ido a la alcaldía para hacerles conocer esto. Más como ellos ya estaban de salida, ellos dejaron haciendo un borrador. Más las autoridades entrantes, a ellos no les importó leer lo que dejaban los otros, más ellos venían es a poner sus propias, a imponer lo que ellos creen, ¿no? Además de darnos charlas, no hace más otra cosa. Pienso que seguir insistiendo con cada autoridad entrante, yo pienso que tenemos que seguir insistiendo de que las leyes hay que hacerles cumplir. Si bien es cierto, puedo hablar de una ley que está desde el 2012, que habla sobre los taxis inclusivos, que habla y que dice enfáticamente que cada compañía debe tener al menos una unidad accesible. Y no se ve eso. Habla de los buses accesibles. Nos ponen en los buses nos ponen 2 sillas o 4 sillas, sillones de diferente color. Y con eso creen que ya se cumplió la accesibilidad. Más el acceso es bastante difícil. Ahí no puede entrar una persona con discapacidad.
Es por eso que las personas con discapacidad no se ve en nuestro cantón. O sea, se ve muy poco las personas con discapacidad. Y es porque no nos dejan salir. Y es porque las autoridades están descuidando. Sabemos que existen presupuestos para mejorar la movilidad de cada sector, pero esos presupuestos no se ve. Entonces, como digo, las leyes, el Estado sí cambió, más las autoridades de los sectores no están trabajando, nos están descuidando. Pues en realidad que nos apoyen, que cuando vean una persona con discapacidad, pues nos den la mano y que no nos vean como que somos personas de otro mundo, que somos personas de aquí mismo y que queremos solamente igualdad, que queremos oportunidades también. Solamente eso. Yo pienso que más efectivo, más va a llegar es si hacemos este video con la bicicleta, con el trayecto, porque... Bueno, voy a mostrarles cómo funciona y los dispositivos de seguridad que se mantienen en la bicicleta. Tenemos el manubrio que sigue manteniendo en una bicicleta regular, el asiento, el cinturón.